Que te meten allá abajo con gallobo, chinel mucaibal. Pero no es más que de. Bueno, no es más que de. No es más que de. Tú venga a visitar de que me entrenan a meter chorina, tú me chipen en canchi. No, joja. Sos tan que deja de. Asun, que odas ya el pego vía. Chipor til tu que. Sos que dime tu vuelta, que ya tu chisana, que ya mamita. Asun, me mangao tu que de. Ay, caca, me perdoné tu sogo de tu cordial. Me chica mo canchi, que para la chile horta dile. Que odad si te jale robía, mamita, a carel que se cris. Ay, también que querés, yo san mundo cordial. San mundo cordial. So que te chinel tu mel mugaibal, te chinel mugaibal, te manel, te de tratima de culo. Asun, asun mande, asun mande. Bueno, vamos a hacer una cosa, señora, vamos a hacer una cosa. Por primero, favor. No, no, eso ya es la justicia. Espere un cachito. ¿Qué dicen los abogados? ¿Llamamos al juez? Por favor, si de acá se pueden comunicar al juzgado del doctor Urso, que es el que está interviniendo en la causa. Es un mechiquerao canchi. Mechiquerao de mucha chipo gallo canchi. Me mandó tu doctor Martínez Furgoni. Me perdoniza. Que es el juzgado federal número 8. Me prometí tú que puedes. Por memoria le macho que me perdoné tu sa, con el chito quinto. Por favor, alguno de ustedes se ocupe de la parte. Mamita, que nada si no está bien, no sé. Vamos, vamos, dale, Jorge. Me quedé, aunque me yo dije, oye, me quedé, me manga perdoné, sabemos que familia está. Me chida tu camicate, me chida tu peo, me chida tu pego, que le macho que chida. Me no, cualquier goma, no, no, mamita, me prometí tú que como sin quidé, prometí tú que como. Pues le puedo hacer la pregunta yo, señora, un minuto. Siéntese un minuto después. No, yo me quedo acá al lado de. Bueno, siéntese ahí que le quiero preguntar algo yo. Siéntese un segundo. Siéntese un segundo y trate de calmarse. La historia que cuenta Mónica es al revés de toda la que contó usted. ¿La escuchó usted? Escúcheme. Yo lo que digo acá públicamente, no reclamo nada. Reclamo a mi hija. Si tengo que pedir perdón al que tenga, levanto todo lo que sea. No, no, no. Su quiero hija mi dice hija. Que usted la maltrató. ¿Y si yo no vivía con ella, no estaba con ella? Mire mi boleto, el día que... No, a mí no llegué. Me tiene que dar pruebas, no, a mí no. Sí, yo la doy, acá están. Mire, llegué el día que ella desapareció, el 25. Acá tengo mis pasajes, tengo todo, el número de asiento, tengo todo. Su hija dice ahí que si está. Vuelve con usted, le van a cortar el pelo, la van a humillar, la van a maltratar. Escúcheme, voy a decirlo públicamente para que entiendan mi historia. A mí, yo me fui con un hombre que yo quería mucho... Y mis padres no quisieron que yo me quede. Y me casaron con otro. ¿Usted se cree que yo lo voy a hacer con mi hija? Eso es lo que, usted se... dijo ella. Usted se piensa eso. Ella sabe muy bien los problemas que yo tengo con el padre que tenía. Y no me separé de ellos nunca. Nunca. Y ni me voy a separar de mis hijos nunca. Yo lo único que quiero, y lo voy a decir públicamente, no quiero denuncia, no quiero nada. Yo levanto todo. Si tengo que pedir perdón al que sea, me voy a humillar. Quiero mi hija y nada más. Hay gente detenida porque te dijo que la había secuestrado. Sí, pero esa gente tampoco no me daba la única amistad que tenía. Y ella no me daba ninguna explicación. Lo quería ver a sola, tampoco no quería. Yo le dije que me iba a sacar mi pollera, que me iba a poner un pantalón para verlo a él a sola. ¿Por qué no aceptó eso? Sola, una persona sola. Era una desesperación de madre. De todas maneras, el caso ya está en la justicia. Es inevitable, no se puede volver atrás. Le digo a Mauro, como dato informativo, que uno de los detenidos ha realizado dos denuncias por amenazas a raíz de esta situación. Mónica, ¿vos qué querés hacer? ¿Seguís manteniendo tu idea? Déjela un poquito hablar, señora. En memoria le macho. Déjeme hablar con mi hija. Yo la dejo hablar. En memoria le macho. Me he hecho auto, me eso, me quino jalen para la tu, te metes de auto, tú ya en eso, me tú me quiní, ve que apiaba. Ahí está la manga que eres, ojalá que me yo, güey. Dime, mojoquino, mamita. Ahí está, me trae de mi que para le querer, mamita, que no hay conversión, le querer, que peor. Ahí está la manga que eres, mamita. No, que manga, ya, di tú te querías, mi mujer acá, ¿no?
Sabe, perdón mío. Ay, me chi nunca más, si me narré, me di que da man nunca chi prase, ama. Man nunca chi pinja cancha. Mónica, señora, la gente no entiende nada de lo que está pasando. Puede ver. Yo le estoy diciendo que yo no quiero denuncia, se lo prometo. Yo tengo un hermano que me mataron. Por la memoria de mi hermano le pido, yo no quiero nada. Yo levanto todo, no quiero nada. Usted sabe que ella se fue de la casa. ¿Qué? Sabe que ella se fue, que no la secuestraron. Sí, pero es un hombre grande. ¿Qué pasó? Bueno, no quiero nada. Yo no voy a decir nada. No, pero sígame un poco a mí. ¿Qué pasó que se fue de la casa? No sé, si yo no estaba. Le está contando una historia de maltrato. ¿Quién la maltrataba? Si no había nadie, estaba con la tía que está afuera, señor. ¿Usted cree que ella inventa? Pero ¿cómo la iba a maltratar? ¿Quién, si no la pegaba a nadie? Ella estaba bien cuidada, ella sabe muy bien. Ni un gitano en su vida hizo un cumpleaños. Yo dejé mi pulsera para hacer el cumpleaños de 15 a ella. Así que ella era siempre muy bien tratada. Estaba llena de oro, llena de alhaja. Así que... Dice que la mandaron a robar. ¿Cómo la vamos a mandar a robar? Mónica, ¿cómo mandaron a robar? Todos los comemos bien, ¿está bien? Mónica, ¿tenés miedo o cómo no, es? Yo no tengo miedo. La historia que nos contaste, que es verdad... Sí, es verdad. ¿Y qué crees que porque tu mamá dice que no? No sé. Sí, tenía muchas cadenas de oro, tenía todos los anillos, tiene todas las manos marcadas, mire. Del oro que tenía. ¿Eh? Y eso miente porque nosotros adivinamos la suerte y ella no sabe adivinar. Ahí está el oro. Ella no sabe adivinar. Si no sabe, ¿vos sabés adivinar? Yo no sé adivinar. Y entonces, ¿cómo vas a decir que te van a mandar si no sabe adivinar? Porque nunca la mandé. No, era una nena que dormía hasta las 11 de la mañana. ¿Eh? Porque tengo 5, 6 chicos tengo yo. Y mis hijas duermen hasta las 11 de la mañana. Yo laburo en mi casa y lavo y plancho y cocino. Porque no quiero que hagan ellas. Miren lo flaquita que es, ¿cómo la voy a poner a trabajar? ¿Vos qué decís, Mónica? Si yo voy a una penganche, penque ya está manzajado, que ahora tocó, mamita. Si no quieren que yo me quede con ella, ni con nadie, quiero que me internen. Yo a los gitanos no vuelvo. Eso lo va a decidir el juez, ¿no? Ay, Sostar. Pero Sostar, Mónica, socorre ya tu camino. Gaya que bien tratilas tu ciudad, que tratibas tu me bien tu camino, te jal que da de ese jovía. Si es un mundo cordial. Si es un mundo cordial. Si no hay cordial. Si cordial a tu corcoro, y me cardemla. Y en ina cordial. Y elisa cordial. Es un mundo cordial. De que mandarina es abajal pecada sandoga, que tu ya ton de gado caro baro. ¿Ah? Ay, tú chiqueres fe mujón, Sostar. Sostar, mamita, chiqueres fe mujón. Dic, saco fialo, ya un milón anda, pe quiche ten ingere la abrazada. Pesa pe calle que mirarte pa guava y da querer, mamita, na carga ya. Con y chicampeón el tu cocán, chicheo. Si yo voy a irme de cremo con la deja de la calle, le entorno con la de esa. Ay, da mamita, manza, me con me chidab tu canicate, me prometí tu copé mojo prales que gogui, que me chidab tu ya que te ganan nombrible, les chitu puten ingere machique cangari. Me chidab tu canicate, solo gana tu camisa. Hay chica me ya llamé a tú, que hay tu camisa en el auto, que hay tu camisa mía y tu corco, el tuyo y ojate, pero esa me te tranquilizo. Ay, te la me dice yo, saso, sasna, clone, canchi. Y me cardé. Bueno. Y me cardé. Tay, hay que sim querer, sim dig. San mundo cordial, hay Olga creyendo a peste escándalo y querela, hay Paraca creyendo a peste destrozo querela. Ay, te la me querer, chanque tu cancha, gallin sacheo. Son si galle chorrey. Ay, te la me querer. Carpe mugu, tú te querías pe mugu, jab, que michi me gustaba tú nunca. Nada más demando la llave con mi podemos, Mónica, podemos, el televidente se imagina lo que pasa, pero no entiende nada. Se nada demandando la llave que me que espere, señora, un segundito. Mónica, ¿qué está pasando? Carpe mugu, Mónica, ¿querés contar qué está pasando? ¿Qué le está hablando? ¿Qué te está diciendo tu madre? Me está pidiendo que vuelva con ella. Claro. Tengo ya estar mal, jab, que michi. Sí, voy a volver con mi mamá. Gracias, mamita, gracias. Pero no es una chica, Connie, se lo prometo al público, mi hija, hasta que ella no quiera hacer de su vida lo que quiera, quiero que vaya conmigo nada más. Ay, con que abrazalto, ay, me quedé en la ayuda, nunca chica se llama. Nunca, tú ya no quisiste a mí acá, güey, nunca te presionó. Nunca. Gracias, mami. Mónica, ¿te presionó? ¿Qué? ¿Te presionó? ¿Te presiona para que vuelva? Pero, señor, ¿cómo la voy a presionar a mi hija? Déjeme preguntar a mí. ¿Te presionó o no? No. ¿Estás segura? Estoy segura, no. ¿Por qué te convenció? ¿Estás segura? Sí. ¿Y toda la historia que nos contaste? Ella lo que me está prometiendo, Mario, que no me van a decir nada ni me van a tocar. Si ellos me llegan a tocar... Yo vengo acá y quiero que me interne. Si ellos me llegan a decir algo.
¿Cómo te van a decir algo? ¿Cómo? Yo soy tu dueña. Vos sos a mí, estás conviviendo conmigo. Y nadie se puede mentir de... No, nosotros, señor, no tenemos ningún jefe más. Antes era la historia que había un jefe, un cacique que mandaba a todos los gitanos. Usted se da cuenta que la nena se fue por algo, no la secuestraron. ¿Eh? Se fue por algo, ¿tiene idea usted? Bueno, yo, a mí no me importa. Lo que yo quiero es recuperar mi hija. ¿Me entiende? Lo que quiero yo es recuperar mi hija. Nada más. ¿Es tu voluntad, Mónica? Sí. Igualmente el juez tiene que participar, doctora, ¿no? Sí, sí, porque hay dos personas detenidas a raíz de la denuncia que hicieron los padres. ¿Qué puede decidir el juez en estas circunstancias? Son varios los caminos, pero en principio creo que la menor va a quedar a disposición del juez para ver si se hace la entrega real a la mamá o no, si se toma alguna otra medida. Ajá. Y más que nada, bueno, resolver la situación procesal de los dos detenidos. Igualmente el juez va a decidir. Sí. Jauque lechecito, mamita, crepe mugüiche. Mónica, ¿y Estela? ¿Me va a venir a visitar? Sí, Estela. ¿No me vas a abandonar ahora, mamá? Yo no te abandoné en ningún momento, madre. Usted puede ir a verla, señora, igual. Nosotros no te vamos a hacer nada. Por Dios, nosotros somos gente buena. Compartimos con los vecinos todo. Usted puede ir al barrio a preguntar. ¿Eh? Yo la encontré llorando en la reja, señora, y me la llevé. Porque no la podía dejar así sola como estaba llorando en la reja. ¿En qué reja? En la estación de la reja. Después de Moreno la encontré. ¿Y por qué no me vino a avisar? Bueno, está bien. Porque ella no me quería dar ningún teléfono, ninguna dirección, nada, señora. Y ya me enteré el sábado por el diario. ¿Qué quiere que haga? Está bien, discúlpeme, señora. Jauqui, mi hijo. De nada que se llamanza, Jauqui, lechecito, mamita. Bueno, paso en limpio. Se van a quedar aquí, supongo, hasta que llegue el juez o su gente o la cite. De todas maneras, la decisión que hayan tomado uno u otro está en manos de la justicia, ¿no? Esto ya ha excedido los límites de la voluntad de cada uno. No el hecho público, el hecho que tomó Estado Público a partir de la denuncia de un secuestro que fue suyo, de la ida de la niña, de lo que haya pasado, está en manos del juez. Así que ya no es ni decisión suya ni de Mónica. Usted expuso públicamente todo, la justicia va a decidir, ¿sí? Volvemos ya con otro tema. Podría yo tocar el sol y vaciar el mar, o inventar un lugar al sur para la libertad, conocer el principio y fin de cada estrella. Amigo. Descubrir la tierra.
prometida y recito unos versos del Corán tratando de encontrar una salida a tanta soledad. Salió la luna y le pintó de plata el mar. Es hora de llegar. El sol volvió a nacer y al despertarse un hombre lo llamó. No hay sitio aquí para el que llega sin llamar, ya puedes regresar. ¿Abierto? Te cuento cómo está la cosa, no para que se asusten, ¿eh? Está ahí la policía porque tiene que venir formalmente para que llegue el juez. El juez está viniendo aquí. ¿Sí? Así que se terminó el caso con la llegada del juez. Él decidirá con ustedes qué es lo que pasa. Pero formalmente hemos cumplido todos los pasos, ¿no? La policía asegura que no te vayas, que no te vas a ir, ni nadie te iba a dejar ir hasta que llegara el juez. Pero son los pasos formales, me imagino, ¿no? Sí, más que nada, yo le vuelvo a repetir, esta causa está en secreto del sumario decretado desde antes de la declaración indagatoria de los dos procesados. Quiero respetar esto para con el juzgado. No quiero que tengamos problemas y sobre todo ahora que apareció la menor, que tenga garantías respecto de su persona. Bueno, con el juez está la garantía. Perfecto, perfecto. Era lo que yo estaba pidiendo. Le repito lo mismo que hicimos con el abogado del caso del homicida. ¿Hemos violado alguna norma? No. No, ¿alguna regla? ¿Hemos hecho acá algo ella se presenta voluntariamente. Eso es lo que yo tengo entendido. Le aclaro que yo no vi el programa. Me están llamando desde Se presentó voluntariamente. Claro, claro. Me están llamando a mi teléfono celular desde las 9 de la mañana avisándome la gente que sabía que yo estaba trabajando con este tema. Queda este tema en un costado hasta que llegue el juez, después veremos qué hacemos. Sigue el programa normal. ¿Pasó algo el viernes a la noche, Gabriel? Está bien. Yo quiero decir, aunque no parezco, soy un tipo sabio. Aunque parezco un poco vehemente. Yo quiero decir que esto se ha tratado un poco como un partido de River y Boca, perdón, sí. ¿No? Y porque son los dos grandes. Por mí. Conservadores y vanguardistas. Sí. Modernos y retrógrado, ochotos, digamos. Esta es la lógica. Y en el fondo, detrás de todo esto, lo que hay es una falta de seriedad y de rigor en el tratamiento de las cosas. O sea que falla. Y yo voy a dar un ejemplo. Soy yo el que falla. No, de rigor en los vanguardistas. A ver. Es decir, porque el ejemplo que yo viví, el ejemplo de la antipsiquiatría. Hubo un momento en que apareció Lang, Cooper y toda la fantasía de los antipsiquiatras que decían el loco es un buen tipo, lo excluyen de la sociedad, hay que abrir los asilos de loco, integrarlo a la sociedad. Y algunas sociedades que desgraciadamente lo hicieron, es el caso de Italia, y hoy tienen problemas terribles con estos locos, por la calle que la familia no lo puede sostener, etc. ¿Esto qué significa? ¿Que al loco hay que segregarlo? No. Que el loco tiene un problema y hay que ayudarlo. ¿Esto qué significa? ¿Que el sidoso o el que tiene sida hay que segregarlo? No. Pero es un hombre que tiene un problema y que tiene un potencial peligro. ¿Esto significa que el homosexual es alguien que debe ser excluido? De ninguna manera. Pero es un modelo de comportamiento que frente a un adolescente que es ambiguo y en el momento en que se define su sexualidad, es un elemento peligroso como modelo de funcionamiento. Entonces yo creo que esto ya se ha terminado. La experiencia de la antipsiquiatría, del vanguardismo, de la inclusión de todo mezclado en la sociedad, ha dado los resultados que ya sabemos. Lo que hay que hacer ahora es hablar seriamente, tratar de encontrar soluciones específicas para la homosexualidad. Por supuesto, curar el SIDA o
con formas de tratamiento que se están encontrando para la esquizofrenia o algunas otras enfermedades mentales. Lo que no hay que hacer es lo que ellos hacen, es decir, viva lo loco, viva los homosexuales. Es no, esto no hay que hacer, porque esto lo, ¿quiénes son los primeros afectados por este comportamiento? Los propios enfermos, porque le dice, inclúyanse en la sociedad. Ese no es el problema. El problema es curarlo, es resolverle el problema de inserción que tiene el homosexual. Y han terminado... Hay que curarlo, los aislados, los aislamos y los curamos, aparte. ¿Cómo terminó? O me das cosa de palabra, porque yo esto no lo sé. Si vos de esto no sabés nada, Nikolikov, lo menos que podés hacer... Si vos decís que la OMS, es una organización vanguardista, yo me asusto porque me voy a tener que escapar del mundo. La Organización Mundial de la Salud... Hace años que reconoce, la Organización Mundial de la Salud hace años que reconoce que la homosexualidad... No, pero acá, la Organización Mundial de la Salud... Perdón, Nikolikov. Quieta de compadriada, a mí no me asusta. No, 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 la compadriada es suya. Yo, acá, usted me respeta a mí como yo lo respeto. No, no. Usted lo está respetando a 150.000 personas. No va. Claro, es ridículo este hombre. ¿Qué está diciendo? Una cosa. El señor es un insultado. ¿Los señores insultados? Yo sí. Se lo voy a decir. No, yo no, usted no tiene el perdón, sentido perdón, científico. Perdón, señor Nikolikov. Yo soy el jefe de programa de enfermedad de transmisión sexual y SIDA de la Municipalidad de San Isidro. Está a mi cargo más de 150 personas que están trabajando y estamos haciendo prevención de hace 10 años. Estamos hablando de enfermedad de transmisión sexual antes de que surgiese el SIDA. Y sabemos lo que es una persona enferma de transmisión sexual mucho antes de que se hablase de SIDA y que fuese tan popular la cosa. Acá, señores, la cosa es mucho más grave. Lo que usted está diciendo es que hay 150.000 infectados que los tenemos que encerrar, matar y alejar de la sociedad. Y usted no sabe, señor. Lo que yo digo. No me callo la boca. Y además usted está mintiendo. Bueno. Yo digo que al que tiene SIDA hay que ayudarlo. No transforme mis palabras. Lo encerramos. No, señor. Yo digo que hay que tratar de curarlo, pero no decirle, no hacer lo que ustedes hacen. ¿Qué hago yo? Usted me faltó respeto. Y yo le voy a decir por qué me faltó el respeto. Explíquemelo. Porque yo he dicho que hay, como en el caso de la antipsiquiatría que yo cité. Como en el caso del homosexual. Yo tengo una chica infectada de SIDA, hay que resolverlo seriamente. ¿Cómo lo resolvemos seriamente el homosexual? ¿Lo subimos un avión y lo tenemos en río? Pero esto es lo que ustedes... No me diga sectario. Yo estoy trabajando. Yo respeto su trabajo. No, usted no está respetando. Sí, señor. Usted malinterpreta. Usted me está diciendo que soy un vanguardista. Cuando yo empecé tendenciosamente mis palabras. Yo dije que hay que resolver los problemas de cada uno. Cuando no encerrar a nadie. Cuando yo quiero hablar de economía, yo le voy a pedir, por favor, que usted me haga ¿Sabe cuál es su problema, Nicolás? Yo no tengo problema. Yo, problemas que ustedes no soportan son en el fondo unos autoritarios. Son unos autoritarios, no soportan la opinión de la gente. La libertad, conocer el principio y fin. Es ser vanguardista defender a una persona que está enferma y que se quiere morir y que no quiere morir. Y que yo le quiero dar. Yo doy el ejemplo de la actitud. Además habíamos pasado de homosexualidad a homosexualidad. A mí no me interesa la homosexualidad. Pero el señor está hablando de la homosexualidad. Y la homosexualidad es una conducta normal. ¿A usted le parece la normal? ¿Le parece a la Organización Mundial de la Salud? Que sabe un poquito más que usted de esto. Si usted piensa que la Organización Mundial de la Salud es vanguardista, usted está muerto, no existe, vive en un siglo atrás. La Organización Mundial de la Salud dice que la homosexualidad es una de las formas de abordaje de la sexualidad y que no es una enfermedad. Si a usted un psicólogo le cobra por eso, le miente, porque todos los psicoanalistas saben que no se cura la homosexualidad. Usted es un directivo de Boca. El problema es que este señor es un intelectual, está muerto. Usted es un intelectual de la época de la Edad Media, no existe más. En la época de la Edad Media había intelectuales usted solo de puede. Nivel.
A tal punto, nivel que usted no puede por eso, leer. Por eso recién me escuché decir pavadas tales. Un segundo. Pavadas tales como que la mayoría de la gente se contagia por droga o por homosexualidad. ¿Pero de dónde sacó eso? ¿Estadística de qué? Bueno, ya vamos al panel. ¿Qué pasó acá? Por favor, muchachos. ¿Qué pasó acá? ¿Se puede saber? No, que estamos diciendo que Mónica lo que dijo, que le daban droga. Y ella me dice, ¿usted le daría droga a su hijo? No, pero escúcheme, yo hablo pero que ¿qué lo Mónica madre dice... le puede dar a su hijo eso? ¿Qué madre? A ver, o porque el hecho de ser gitana. Atrás, ¿cómo? Me voy a cortar ahora y tengo sangre como tienen ustedes. Sí, no se lo atrás de esta inmunda y pollera, soy ser humano. Y tengo hijo y lo siento 9 meses en mi panza. ¿Cómo voy a hacer eso? Me discuto, pero ¿eh? Mónica me lo dijo y me lo dijo llorando. Yo estoy separada, señora. Estoy separada y soy joven, me siento joven. Y no le traje nunca un padre a mis hijos. ¿Eh? Para que mis hijos no me señalen con el dedo. Nunca no les traje un padre. Y no soy vieja. No tengo 60 años para ponerme a tejer, no. Yo también necesito un compañero al lado mío. ¿Y por qué no lo fui a buscar? Para que mis hijos no me inculquen nada. ¿Eh? Para que no me señalen con el dedo. Mirá, mi mamá está con otro hombre. No. Eso no lo voy a hacer nunca. Lo que le está diciendo la señora es lo que le contó su hija a ella y lo que dijo ella, según tengo entendido, señora, yo no cámaras. La dejaba fumar a mi hija, que te lo diga. Ella, yo no... La verdad sí le privé al cigarrillo, porque yo tengo miedo. Porque a mí se me murió un cuñado de cáncer el otro día por causa de los no cigarrillos. No crea... discúlpeme, señora, yo no quiero que sienta que yo la estoy juzgando, ni mucho menos. Yo le aclaro que... Usted no es quien para juzgar. Por supuesto, por supuesto. Tiene un juez ahora que la juzgue. Lo estamos esperando. Si yo no la juzgo a mi hija, no quiero que nadie nos la juzgue. Ni los gitanos, ni nadie. Vale. Lo estoy diciendo públicamente para que lo escuche todo el mundo. Ya venimos, ¿eh? Vamos a este lado. Ya está. Y el programa oscila entre los dos casos, como yo les dije, muchachos. Uno y otro. Parece que somos... Vamos. Bueno, ya vieron ustedes el tape, Moisés. Vieron ustedes el tape, la discusión. Yo creo que esto que yo leí en La Nación, el juicio a Ikonikov, creo que fue apurado. Me da impresión por lo que yo escuché ahora. Creo que de ninguna manera discriminó. Creo que fue una pelea grotesca de parte de todos. Pero de ahí a discriminar me parece que no fue la idea. Creo que dio otra idea, que no era justamente la de ustedes. Pero no sentí en el tape. Ahora estoy viendo con atención de ninguna manera que haya discriminado. ¿Cuál es tu idea de las cosas, Moisés? Bueno, yo quisiera rápidamente, primer asunto, quiero aclarar que viviendo esto estoy muy conmovido del caso y que además veo que este es un ejemplo de televisión que ayuda. Me acuerdo de acordar los programas de Larry Collins en los cuales se resuelven problemas familiares, ojalá que esto se resuelva, que es más profundo y más importante, y yo creo que esto es muy bueno. Gracias. Sobre el tema este, yo quiero decir dos o tres cosas. La primera... que yo soy alguien que tengo ideas, reflexiones, convicciones, y yo me juego por ellas y voy hasta las últimas instancias. Así que a mí no me arredran ni leyes, ni si yo tengo una convicción. Simplemente, ¿cuáles son mis convicciones? Que yo creo que acá hubo tres cosas. Una agresión, que por exponer ideas en el marco que es el mío, que es el académico, fui objeto yo de agresión. Ustedes han visto el tape. Está muerto, cállese la boca, usted es ridículo. Yo no creo que nadie haya dicho. Yo, digamos que si se interpretó cuando digo los vanguardistas, no fue con ánimo peyorativo. En cambio, yo sí fui insultado. Me obligaban a callarme la boca, decía cállese la boca, esto me pareció autoritario. Uno puede o no estar de acuerdo con las ideas que uno expresa, no puede obligar al otro a que no las exprese, sino la libertad es muy unilateral. En consecuencia, dejemos el incidente. ¿Cuál es el problema que yo planteé? Frente a lo que había dicho el presidente de Boca, frente a lo que se había discutido previamente sobre el SIDA. Hay dos niveles, y por eso di el ejemplo de la antipsiquiatría. Hay el problema del que tiene, sea una enfermedad, sea algún tipo de comportamiento que no es que por el cual él sufre. Y yo di a la antipsiquiatría, y en general estos problemas, y en esto la antipsiquiatría, la SIDA, la psiquiatría, la SIDA y lo homosexual, tiene la misma connotación. Hay dos cosas. Una, exclusión de la sociedad de aquellos que lo padecen o que son de una manera.
los locos, y yo doy el ejemplo, largos años, largos siglos, fueron excluidos de la sociedad. Y la antipsiquiatría luchó para incluirlos. Y esto me parece muy bien. Pero su forma de inclusión, al incluirlos, dejó en el aire otro problema. Un esquizofrénico no deja de ser esquizofrénico, aunque la sociedad lo acepte. Y necesita un marco de contención serio. ¿Cuál es la solución? ¿No es la exclusión? No, no. La exclusión yo creo que hay que eliminar, y estoy totalmente contra la exclusión. Pero yo digo, esto es insuficiente. Yo di el ejemplo de Italia. ¿Por qué? Porque se lo intentó integrar y hoy no ha resultado. Eso tiene que ser que vuelvan a los asilos. Si no es la integración y no la exclusión, ¿cuál es? No, es una discusión seria y rigurosa cómo resolver los problemas. Y en este sentido, yo quiero decir que la discusión se había entablado de forma de los que están por y de los que están contra. Y esto no es el problema. Yo no estoy contra, es absurdo. Si yo digo hay algo ridículo, yo estoy contra los homosexuales. Además se vio en el tape, yo no quiero. Yo lo que quiero, había en los homosexuales, por ejemplo, lo que yo quiero es, previamente el presidente de Boca había dicho que no tomaría un jugador o un director deportivo homosexual. No, dijo que lo podría sacar en el caso de... O que lo podría sacar en el caso de que él considere que sea homosexual. Yo digo que aquí hay un problema con la sexualidad de los homosexuales que no está resuelta, que hay que pensarla seriamente. ¿Por qué un homosexual es objeto de expulsión o de marginación en el caso de un club de fútbol? Bueno, el presidente de Boca dio las razones por las que él considera. ¿Puedo dar respuesta a ellos? Sí. Enseguida. Ahora, yo te digo lo último. Yo no creo que hay que excluirlo, pero hay que asumir este tipo de argumentos para ver cómo se resuelven los problemas con seriedad y con rigor, no siendo partidario o oponente. ¿Quién empieza? Le ruego que sean cortos, así hablan todos porque tenemos otro caso esperando. Manéjense sí. Ustedes. ¿Pero qué? No, quiero decir algo, Mauro. El caso que estamos tocando acá es de mucha importancia porque estamos tocando un tema que está afectando a la sociedad por su proyección, por su evolución, por su ecuación. Es decir, estuvimos escuchando 30 minutos hablar en jeringoso. La audiencia no sabía de qué se trataba y demás. Señor. Pero seamos objetivos. Vamos a una cosa. Si lo que le molesta es el programa o quiere hacerlo de otra manera, no tiene ningún derecho. No me molesta el programa. Vamos a dedicarnos a este tema. Que se coarte la posibilidad de expresarse como se expresan otros en otro tema. Yo perdí una hija en esta tema. Si yo lo llamo para que usted hable, no va a pensar absurdamente que estoy coartando la libertad de que hable. No, pero si empezamos diciendo... Sean breves y cortos porque tengo otro panel. Cuando yo vengo acá a hablar de la enfermedad que mató a mi hija, usted vino acá no menos de 10 veces. Juventud, no puedo aceptar después de ver lo que acabo de ver en este tape y después de presenciar lo que presencié en este canal, que de alguna manera se nos esté limitando en algo que es de fundamental importancia para la sociedad argentina. Hablarle, por favor. Usted vino aquí no menos de 10 veces a hablar de este programa. Por eso, y todas las veces que hablé fue así. Porque fue condicionado por el tiempo y demás. No, no es el único caso. No es el único. Yo no estoy acá por mi caso. Estoy por los jóvenes que se infectan diariamente. Le pido que no haga de esto el show personal de cada uno porque no le idea. No me interesa. Está bien, es mi función, no es la suya. Es su función. Es mi función, no es la suya. Entonces me voy a retirar. Perfecto, cada uno decide lo que quiere. Acá cada uno que quiere hablar quiere hacer un show. Esto no es así. No, no, no. Show es esto. Si quiere contestarle con el cof, está bien. Esto es un programa de televisión. Le quiero contestar. Perdió 5 minutos. Contéstele conciso y todo lo demás tienen que hablar. Contestar, por favor. Usted sabe que estamos ante una epidemia por supuesto. Tremenda que padece la humanidad y por eso todo espacio posible es válido. Por eso les pido pero no es válido especialmente que se quede. No, pero es perdiendo 5 minutos. Lo importante es el tiempo que estamos nada, perdiendo. Nada. Por eso. Nosotros el viernes en la Asociación Gay por los Derechos Civiles sentimos dos cosas muy contradictorias. Por supuesto, una tremenda indignación ante las expresiones del señor Ikonnikov. Y... Perdóname, ustedes estaban invitados el viernes, ¿eh? No, sí, desde luego no pudimos... Claro, porque si no, viene el paladín de la libertad y dice que no lo invitamos, que le damos 2 minutos. No empecemos de vuelta. A ustedes también los invitamos el viernes. Ahora empezaste vos de vuelta, ¿no? Pero los invitamos, por eso no le acepto que me diga que lo coartamos. Este señor estuvo esperando con el teléfono para poder salir al aire y resultar las aberraciones. No pudo porque esto tiene reglas. Y no me pusieron en el aire. Esto tiene reglas y no la maneja usted. Porque fueron aberraciones. No, que siguen insultando.
yo traté de explicar y dicen que lo que yo digo es una aberración. Porque no explicó absolutamente nada de lo que dale, quiso decir dale, por favor. Absolutamente nada. Insisto, primero una gran indignación, por supuesto, y luego una emoción muy fuerte ante la solidaridad demostrada por personas como el doctor París y el señor Burgos. Bueno, todo lo que estamos escuchando acá. No creemos que esto de promover una querella por violación a la ley antidiscriminatoria sea apresurado, porque la ley antidiscriminatoria en el país existe y la discriminación es un delito. Y el señor Ikonnikov el viernes aquí discriminó. Él puede decir que no, yo en el texto acabo de verlo perfectamente. ¿En qué momento? El ejemplo discriminatorio. ¿En qué momento? Hablar de una minoría como peligrosa es lo mismo que en la Alemania nazi en el año 36 se proponían las leyes. Entonces...